Lolita. Marquito, qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Años, ¿no? Te has perdido. Ay, te cuento que he estado fuera del país. ¿Te cuento? ¿En serio? Sí. Sírvete. Te cuento que... ¿Cómo es Nano? ¿Lo de siempre? Pues sí, chino. Gracias, Chinex. ¿En serio? Marquito, yo quería proponerte un negocio. Y nada más porque eres mi amigo de colegio y te conozco muy bien. Dime, ¿de qué se trata? He abierto una agencia de inversiones. Y tengo algunos clientes que necesitan blanquear su platita. Entonces lo que Oye, ¿blanquear? ¿Qué es eso? Se trata de unos clientes que han hecho harto dinero, ¿ya? Y lo que no quieren es declararlo, bueno, para no pagar impuestos. Entonces yo les ayudo a hacer unas transacciones financieras, a colocar su dinero en negocios como el tuyo. Y así todos salimos ganando. Pero, entonces, eso es lo mortal. Pero no es algo medio turbio, eso, ¿no? No, Marco. Ay, ¿cómo crees? No, es simplemente una movida financiera. No hay víctimas, no hay consecuencias. Y si tú nos ayudas, vas a ganar una buena comisión. Es decir, plata fácil y limpia. Chino, porfa, préstame un bretecito, hermano. Nega, Nano. Ya sabes, si no hay kibos, no hay merca. Ya te he dicho. Ya pues, Chino. ¿Somos cuates o no? Porfa. Mira, solo porque somos amigos te voy a dar el dato de un ñato que te va a ayudar a ganar plata rápido. ¿Ya? Ya. ¿Vale? Listo. Baja. Si me consigues lo que necesito, te voy a dar $100. $100 al tiro. Es medio peligroso, ¿no? Son $100. Peligroso, peligroso. Pues. Tengo miedo, don Guido. ¿Tienes miedo? Si no quieres, anda. Me da tuca, don Guido. No, está bien, andate. No hay problema. Andate. Andate. Ya. Sí. Ah, bien. Eso es pesar con la cabeza. Dime una cosa, Marquito. ¿No te hace falta un dinero extra por ahí? La verdad es que sí, porque... Te cuento que mi hijo está medio enfermo. Parece que es algo de los nervios. No sé. ¿Ves, Marco? ¿Ves? Este dinero te va a servir. No tienes por qué tener miedo. Ya te dije. No hay víctimas. No hay consecuencias. Confía en mí. Pero dime una cosa, ¿no te ha visto nadie? No, me he pescado saliendo del colegio, en un callejón, casi de noche. Pero, ¿no le has hecho daño? No,
¿No? Le he metido de una al auto. Y le he dado las pastillas que me ha recomendado. ¿Ah? Sí. Luego he dado unas vueltas para hacer hora, ¿no? Un rato. Entonces, ¡vámonos! ¡Todos bien! Gracias, Chinito. ¿Cómo, Chino? Buenas noches, jefe. Está todo. Vamos. Esta chica vale $1,000. Carita, ¿no? Pero vale hasta el último centavo, me garantizo. Me parece. El dinerito de mis clientes, Marquito. ¿Qué te parecen? Bien. Bueno, ahora te voy a explicar qué transacciones tienes que hacer. Ya. Luego de 2 meses vas a depositar ese dinero en 2 cuentas. Y luego de unos días vas a cobrar tu comisión. Seguro que no hay lío, Lola, ¿no? Tranquilo, Marquito. No le estamos haciendo daño a nadie. ¿Mm? Mis clientes no son unos maleantes. ¿O crees que yo me meto con ese tipo de gente? No. No, ¿verdad? Como les decíamos, el Ministerio de Sanidad acaba de confirmar que... ¿Y estás seguro de que esa tu amiga es de confianza? Sí, vida, la conozco desde que éramos niños. Es que ese negocio me parece demasiado bueno. No te preocupes ya. Los clientes de Lola son empresarios, gente decente. ¿Es el señor Marcos Ramírez? Sí, soy yo. Señor, le habla el teniente Camacho. Tengo que comunicarle que su hijo ha sufrido un accidente. ¿Qué? Se ha accidentado y hemos encontrado drogas y alcohol en el auto. No puede ser. ¿Dónde está? Quisiéramos que venga al lugar del accidente. Por favor, anote la dirección que le voy a dar. ¿Dónde está? ¿Quién está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Dime! ¿Qué ha pasado? Lavado de dinero no es un delito sin víctimas, porque los recursos que se blanquean proceden del narcotráfico, la trata de personas y varios otros delitos precedentes.
no colabores con este delito.